Gracias a ustedes. Sí, la verdad que nos cayó como un balde de agua fría esta resolución del Tribunal de Disciplina de la Confederación. No lo esperábamos, sinceramente. Creo que hemos trabajado mucho, hemos pasado por distintas situaciones y siempre hemos acatado todas las todo lo que los fallos del tribunal, pero bueno, en este caso la verdad que es muy evidente que nos perjudican a nosotros y evidentemente también creo que va a perjudicar el desarrollo normal del campeonato de acá finalizado, ya que muchos clubes pueden tomar la resolución esta como válida, como precedentes y se puede desprestigiar un poco esta competencia que está creciendo mucho, que tiene, tiene una categoría hoy profesional federal y la verdad que bueno, esto presta antecedente y se nos puede complicar el torneo de ahora en más, ¿no? Claro, la resolución, había salido el fallo, ustedes lo tenían, de que le habían dado ganado el partido 20-0, es clara la letra del reglamento en cuanto a los 24 segundos, ¿hubo alguna explicación, hubo algún informe de por qué el cambio? Sí, sí, está ahí la resolución de ellos, pero bueno, no está claro porque si uno mira el streaming, pasó más de una, pasaron 55 de los 60 minutos que está estipulado, pero el streaming corta 5 minutos antes y en la cámara se ve que están los árbitros y el comisionado en la mesa de control, así que nosotros nos quedamos mucho más tiempo de eso. Y bueno, y 5 días antes habían tenido en el mismo estadio el mismo problema, no lo solucionaron, nos perjudicaron por los parates son 2 o 3 cortes y bueno, la resolución dice desde el primer corte empieza a correr, no dice la primer corte, desde que se corta tienen una hora para solucionarlo. La verdad que toman, la resolución de ellos dice que toman el último corte, pero si es así podemos jugar hasta las 6 de la mañana, porque puede haber 10 millones de cortes, o hasta recuperar un jugador. La otra cosa que no me gustó, que nos estaban esperando en Zárate con un escribano después del partido, para que firmemos una reprogramación del partido, y la verdad que eso no corresponde, corresponde al Tribunal de Disciplina y el reglamento que lo estipule. Así que nosotros no teníamos por qué firmar una renovación de partido. Sí, tiene alguna versión de último momento referente a este tema, bastante complicado y mucha malicia. Me parece que como dijiste vos hace un ratito, hay que la letra fría del reglamento lo marca clarito. ¿Alguna novedad de último momento, presidente? ¿O va a ser algo Atlético ahora que sale esta resolución? Nos enteramos ayer a las 7 de la tarde cuando estaba entrenando el equipo, la verdad que no cayó muy bien y evidentemente no estamos concentrados del todo, lo vi en los primeros minutos, esperemos que los jugadores puedan entrar en ritmo, porque la verdad que bueno, no esperábamos eso. Nosotros tenemos un fixture duro de 4 fechas, viernes y domingo, con todo lo que es, con todo el tema de la temperatura que hemos jugado, fue un desgaste grandísimo. Tener que reprogramar un partido un miércoles, después viernes y domingo, la verdad que es una locura. El año pasado en Zárate nos pasó lo mismo, ellos nos dejaron fuera del torneo, en la cancha, y la verdad que nosotros podríamos haber explicado el reglamento el año pasado, y no lo hicimos, y bueno, perdimos en la cancha. Este año nos vuelve a pasar y hay que reprogramar el partido. Es una cosa de loco. Está bien clarito que no se reprograma por el reloj de 24 segundos y menos de esa forma. La verdad que una falta de respeto para los clubes que hacen las cosas bien y que nos cuesta mucho sacrificio conseguir los recursos para empujar esta actividad, ¿no? Claro, muy claro. Entonces, los conceptos, no va a hacer nada. Ahora Atlético, algún recurso va ¿hacer algo a partir de esta resolución o van a acatar? Sí, hoy presentamos una apelación. La idea es ir hasta la justicia ordinaria, si es necesario, pero la verdad que ya la verdad que de bueno estamos cansados, así que nada más.